redes sociales, en el TikTok, están por ahí. Y son tremendos realmente en cuanto a talento con el balón. Son los tutines, que son colombianos ellos. Pero mucha gente decía, llegarán a Perú, me hago para un costadito porque acá están los tutines. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Con las camisetas, un aplauso para los tutines. Un aplauso como se merecen los tutines. Muy bien. Que están con las camisetas del clásico rival peruano, Alianza y la U, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tienen micro? No, no, no. Que pase, por favor, Piwi, que es además el representante. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Piwi? ¿Qué tal? Aquí estamos desde el Circo Barecay con los enanitos futbolistas desde Colombia. Los tutines. Los tutines. Muy bien. De récord Guinness. Cuéntanos un poquito eso, por favor. Son unos grandes futbolistas. Ya. Ganaron el récord Guinness por el equilibrio, el doblez, las cascaritas que hacen. La cascarita, los tutines. Acá tenemos a... Tutín. Ah, mira, tutín. Y acá, tutín número dos, ¿no? Tutín y tuto. Chicos, ¿desde Colombia qué parte de Colombia llegan ustedes? Somos de Cali. De Cali, Colombia. ¿Qué tal el recibimiento? Primero en las redes sociales, donde he visto que tienen un montón de seguidores, todo. Ah, no, sí. Sensación. ¿Ya? En este momento, gracias a Dios, pues... Estamos muy bien en el TikTok, como saben. Está muy bien en el TikTok. Y usted llegó de Colombia y directamente dijo, yo soy de Alianza Lima. Claro, Alianza, vea. Muy bien, Alianza Corazón. Y acá, Tuto. ¿De dónde? ¿No le crees, Tuto? No, hay que golearlo para que respete y vea que el mejor es el de la U, ¿no? Es la U, obviamente. Hay que golearlo ese muchacho, dicen los tutines. Pero... Piwi, tú me trajiste los tutines y ya me pusiste los arcos, ¿verdad? Pónchame los arcos, me pusiste los arcos, me pusiste el balón. Pero yo te dije, Piwi, acá, sujétalo. Okay, yo te dije, acá tenemos también a dos que son monstruos, no solamente narrarnos, sino también en el fútbol. ¡Que pase el señor Paul Pérez y Jason! Nuestros deportivos, ahí están, lo estamos viendo. Ahí está. Muy bien. Gracias por lo de monstruo. En cuanto a lo tremendo, la gente los quiere también, a los chicos que paran en el TikTok. Y podemos hacer de repente, Jason, Polcito, una narración mientras los tutines están demostrando parte de lo que es su espectáculo del circo, claro, ¿no? Al estilo de los partidos de la selección peruana, como los vivimos en ATV. Igualito. Porque obviamente ustedes versus tutín. Jason es la voz de la selección peruana cuando juega. Así que, Jason, ¿podemos hacer eso? Entonces, lo hacemos en este momento. Arrancamos. Ahora sí, dale. El pitazo y comenzamos a vivir los primeros minutos de emociones. Ahí está, ¡epa, pasa! Ahora Tuto, que va a enganchar. Tú lo mira de cerca, Tutín, ¡epa! Ahora sigue Tuto, que no la mete, que sigue, va a regresar a su arco. Cuidado con el autogol. ¡Oh, golazo! ¡Gol! ¡De Tuto! Impresionante, ¿no? Impresionante la destreza de parte de Tuto. Ahora va Tutín. La pisa, la masa, se entretiene. A ver qué va a hacer. ¿O está solo? No. Va a enganchar a donde está. ¡Golazo! De Tutín, ¿ah? Ahora que la gente universitaria quiera a Raúl La Pulga Ruiz Díaz, está que se ilusiona. Ahí va Tuto, va a encarar. Se fue de largo Tuto. Va a continuar. ¡Epa! ¡No, la falta! ¡Eso es amarilla! ¡Eso es amarilla! ¿Qué dice tarjeta y penal? ¿Qué pasó, Tuto? Párame todo. ¿Qué pasó? Penal. Vamos a hablar. ¡Penal! Que venga la repetición. Ahí está, mira. A ver, ahí está. Balón. Todo balón. Pero el árbitro dice que es penal. El árbitro dice que es penal. A veces los árbitros toman decisiones. Bueno. Los comentaristas no lo entendemos. ¡Ahí va! ¡Es el duelo! Tuto versus Tutín. De forma recta se para, ¿eh? Se para de forma recta. Tuto versus Tutín es el duelo en matinal. A los Red Knight, dice que no. Se queja también como... Queja, no, está loco. Que no baile, que largo. Adelante. Tuto versus Tutín. Va a pegarle Tuto. ¡Gol! ¡Qué calidad la definición, Paul Pérez! Sí, lo esperó, se lanzó nuevamente. ¡Ay, ay, ay! Lo que iba a hacer, ¿ah? La chalaca, aparte la destreza que tiene para dominarla y después buscar la pirueta aérea. Ahí está Tuto. ¡Pasó! ¡Ahí va Tuto! ¡No! ¡Sí, ahora Tutín! ¡Gol! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Hoy, al bar, ¿no? Hoy que es viernes, hay que ir al bar. Al bar, al bar. A veces que se pueda. Oye, viernes de bar, tu team. Oye, viernes de bar, a ver, repíteme, ¿qué pasó ahí? A ver. Que es para analizar, a ver. Una carretilla, a ver. Ya está, esa es la celebración de parte de él. Es el bar es la celebración. ¡Qué buena! ¡Claro, la celebración! Seguimos entonces, sigue. ¡Es viral! No hay nada. Ahí va Tuto, la levanta Tuto, sigue Tuto, Tutín que responde ahora. ¡Fuera! Ahora es turno Tutín. ¡Ay, es Tutín! Va a magar Tutín, ¿ah? Le pone el cuerpo, Tutín. ¡Epa! Va a pasar para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pasó ahora. ¡No, epa! ¡Con la mano! ¡Epa! ¡Esa bicicleta es tremenda! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Eso sí falta! ¡Eso sí falta! ¡Continúa el juego! ¡Ahí va Tuto! ¡Venga, ya le va a pegar! ¡Gol! ¡El Tuto que lo celebra así! Es verdad, hay que exigirlo. Pero ¿sabes qué? Antes de... ¡Claro! Esta es la mini Copa América. Antes de la falta hay una mano. ¿Qué dice Tutín? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La mini Libertadores. Oye, pero empleó el tiro del tigre. Porque claro, se voló hasta el arco. Es espectacular, espectacular. Aparte, ¿viste la pirueta? Definición. La pirueta hizo la de Zidane. Sí. Ahora, yo les digo que así como lo veo a los muchachos, que son unos troncos. Un aplauso para los chicos, por favor, un aplauso.